Un grupo de niños cuya cantidad e identidad fue reservada se organizaron para robar el equipo de cómputo de su propia escuela, informaron autoridades policíacas y confirmaron docentes en el estado de Zacatecas. Los mismos trabajadores por ahí detuvieron a unos menores que llevaban consigo unas laptop de la misma institución. Estos menores oscilan entre los 8 o 10 años de edad. 3 laptop y 3 mini laptop, que son las que creo yo que nos están faltando, de acuerdo al número que me reportó mi compañero que trabaja ahí en el aula. La población ha pedido se investigue a los padres de familia de los menores en un hecho que ha conmocionado a la sociedad zacatecana. Los culpables no son los niños, los culpables somos los padres de familia que no tenemos cuidado con los niños. Sí, es muy preocupante porque pues están chiquitos y pues andar con esas cosas pues... En otros casos exige se modifiquen las leyes para que la pequeña banda delictiva sea castigada. Para que desde ahorita escarmienten, porque al rato va a estar peor. Si hacen ahorita, al rato va a estar muy peor. Pero el intento de robo a esta escuela no es el único caso del que las autoridades han tomado conocimiento en las últimas horas. Una más fue aquí en la colonia El Mobrero apenas hace unos minutos. Nos reportaron un robo, va la patrulla, se checa y sí, los menores por ahí sustrajeron una canasta de dulces de la cooperativa, se la estaban comiendo. La entidad ha registrado casos frecuentes de participación de menores de edad en los grupos delictivos, llegando incluso al homicidio. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.